Bien amigos, pues bienvenidos a una sección más de Personajes CNN. Y bien, estamos iniciando prácticamente la segunda temporada de esa sección que a ustedes les ha gustado mucho. Y bien, pues empezamos con un personaje, por demás decirlo, emblemático de aquí de San Rafael. Y empezamos, la verdad, muy bien con el pie derecho. Y tengo conmigo nada más y nada menos que a Meji. Meji, un gran personaje de aquí de San Rafael y muy querido por todos nosotros, sin duda alguna. Meji, primero que nada, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista que te vamos a hacer. Pues no hay cuidado y me da gusto de que me hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Y, claro que sí, me hayan tomado en cuenta, así como pues ya ves que toda la gente, toda aquí me conoce y me hace y todo, me pasan saludando principalmente todos los que andan aquí. Y me da gusto que me entrevisten o algo así. Muy bien, Meji, pues muchas gracias. Pues primero que nada, de todas las preguntas que hemos recabado nosotros para esta entrevista, hay una primera que es muy importante. Primero, ¿cómo te llamas, Meji? Yo me llamo Silviano Hernández Bautista. Silviano Hernández Bautista. Sí. Meji, ¿de dónde eres tú? De Tlatlauqui, Puebla. Sí. Lo más que yo aquí llegué allá a radicar en 1950. Yo tengo aquí ya 65 años de estar aquí. ¿55 ya? 65. 65 años de radicar aquí. Yo llegué a la edad de 6 años aquí. Sí, tenía yo 6 años cuando yo llegué aquí a radicar. Había chamaco. Ya llegamos aquí a radicar. Y aquí nos quedamos ya. ¿Verdad? Sí. Y ya, pues ya. Tengo gusto de que, pues ya ves que ya todos me conocen y todo. Ya todos me pasan hablando, saludando y toda la cosa, ¿no? Sí. Meji, una pregunta también que nos hicieron llegar sobre tu familia. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Cuéntanos un poquito de eso, Meji. Pues sí, estuve casado, pero mi mujer desgraciadamente ya falleció. Tiene 3 años, tuvo ya 3 años. Tengo 4 hijos. El más grande, pues ese no está por aquí, se vive en Monterrey. Y ya los demás aquí están en el Pirao conmigo, y ahorita están todos aquí. Una hija, y mi hijo, y otro hijo que vive aquí en la colonia Emiliano Zapata. Ahí está, y ya pero aquí estamos todos, sí, ya con mis hijos. Ya tengo bisnietos y nietos, y nietos tengo 12, bisnietos tengo 16. ¡Qué bárbaro! Sí, todos estos, ya. ¿Y ya todos radicados aquí en San Rafael? Todos mis hijos nacieron aquí, inclusivemente mi mujer era de aquí, de aquí, de Mentidero. Ah, mira qué bien. Sí, ella era pues, de aquí, y era mi... Aquí nos conocimos y vivimos 50 años juntos con mi señora. Sí, 50. Toda una vida, sin duda. Toda una vida, sí. Ya toda una vida estuvimos juntos, hasta que ella... Se me adelantó, por decir, ¿verdad? Claro. Sí. Y ya, pues sí, ya. Y aquí le sigo yo a ver hasta cuándo la voy a alcanzar por allá, ¿verdad? Pero falta mucho tiempo a mí, sí, para eso, sin duda alguna. Sí, sí, cómo no. A ver, ojalá y Dios quiera y me siga conservando aquí. Claro que sí. Meji, una otra pregunta. ¿Siempre te has dedicado a la venta de luces? Cuando llegaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Cuando llegué yo aquí, que te digo que yo tenía 10 años, pues empecé por ahí a lavar coches, andar botando basura, que eso era más. Ya luego llegué, crecí a los 15 años, anduve de peón de albañil, de ayudante de albañil, y ahí anduve. Y luego ya me salí de ahí, me fui al mercado. Allí mi mamá y mi papá tenían un puesto de frutas y verduras. Y ya yo me fui allí, estuve como 3 años o 4, y ahí me casé. Y ya después dije, no, ya mejor me voy a vender dulces. Y ya vendo dulces desde 1965. 50 años, ya casi voy a cumplir, ya cumplí 50 años de vender dulces. Sí. Y Meji, han pasado muchas generaciones. Ahora ves, por ejemplo, a los hijos de esas primeras generaciones a los que tú les vendiste. ¿Qué sientes tú al verlos, Meji? No, pues me siento muy contento. Y luego llegan los chamacos allí y dicen, tú le vendiste aquí a mi papá, le vendiste a mi mamá,
Dice mi papá que le dabas fiado, dice mi mamá que le fiabas, ahora nosotros nos vas a tener que fiar, dice, ¿verdad? Sí, así me dicen, digo, dice, tú que les fiabas a mis papás, ¿sí? Y así llegan muchas generaciones, están llegando ya ahorita. Inclusive me he estado cuenta que casi creo que ya van los nietos. Ya casi estoy entrando a la tercera generación. Entonces van tres generaciones que tú has visto. Ajá, ya más o menos ya voy a la tercera generación de ver ahí. Y Meji, ¿qué extrañas del San Rafael de antes al de ahorita? Pues de antes estaba así como que andabas más libre, podías andar más y todo, ¿verdad? Y ya ahorita pues ya ves con la situación como estamos y eso, pues ya andamos más con cuidado, ¿no? Sí, ya andamos más así, ya, pero aquí estamos. Y así como dices tú, que siento que me hablan todos así. Inclusive cuando yo voy para mi casa, ya que vivo en el Pireo, ahí voy y nomás oigo el grito que en coche, en camionetas, y me gritan, México, ya nomás yo les contesto, no sé ni quiénes son. Sí, ajá, sí. Y ahí voy, ahí vamos. Y me siento muy a gusto con mi trabajo, porque por medio de mi trabajo, pues me conoce mucha gente. Todos pasan aquí, me hablan y todos, y les saludo y todos. Sí, pero me siento bien con mi trabajo. Sí. Qué bien. Y cuéntanos, hay una pregunta que todos nos hicieron y es una pregunta fundamental. Dicen por ahí que si tienes anotados o te acuerdas de todas esas personas que te deben o que te han pedido fiado. No, bueno, así como dices tú, dijeran, pasan uno, te quedé a deber, le digo, sí, ¿cuántas? Le digo, pero es que ya se me deshizo la libreta con las crecientes. Le digo, ya sí también lo vacilo, ¿no? No, claro. Le digo, tenía yo la libreta, todo ya estaba llena, pero se me deshizo ya con las crecientes, ya ves, ya entraron a las casas. Sí. Pues sí, eso es un muy bonito, porque te dicen, yo te pedí fiado y creo que no te pagué, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna, eso ya es. Eso ya es así, ya de otra que de vacilo, de sí, así de claro. Cotorreo, así ya como más, ¿verdad? Pero ahí vamos. Y pero por medio de eso, como te vuelvo a repetir, pues me siento muy orgulloso de eso. Bien, mucha gente de fuera, muchachas, muchachos, ya señoras, y ya me hablan, y aquí sigues todavía, y aquí, sí, aquí ya. ¿Cómo nos acordamos de tus dulces por allá cuando estaba yo en la universidad y eso? Nos acordamos, pues sí, mira. Pero aquí seguimos, les digo. Qué bien, vienen muchas, me saludan muchas. Hay una muchacha que está en Canadá y hay otras que están en Estados Unidos, todos. Luego me dicen sus familiares, te manda saludos, mi hija, mi hijo, eso. Y ahí estamos. Qué bueno. Sí. Meji, ¿alguna anécdota que tengas tú en toda esa historia de tu venta de dulces directamente en las escuelas, pues, con los alumnos, con los maestros? Sí, pues hay muchas así, digamos, que llega uno y te dicen, ya llegó Meji, ya llegó, digamos así. Y en cambio, a veces cuando llego a faltar que no voy, todos me extrañan. Claro. Todos luego dicen, no veniste ayer y no veniste así. Y ya, pues ya eso es una anécdota muy, muy bonita. Claro. Ajá, sí. Meji, pues bien, no sé, algo que nos quieras decir, que le quieras decir a toda esa gente que te conoce, que te aprecia, que te quiere mucho, algo que le quieras decir, que nos van a ver en muchísimos lados, te lo puedo asegurar. ¿Qué le quiere decir a toda esa gente, Meji? Pues que estoy muy contento con ellos, muy agradecido de que vienen y me hablan toda la gente, así como tú dices, que de todas las generaciones, son 50 generaciones, no, 45 las que llevo, ¿viste? Son 45 generaciones y toda la gente viene y, así como te digo, viene y me saludan, me hablan y eso es una cosa muy bonita. Sí, sí, y por eso te digo, estoy muy contento con mi trabajo y ya aquí lo aguantaré hasta que lo permita Dios.
Sí. Claro que sí, México. Pues bien, amigos, pues esa ha sido una pequeña entrevista. Sin duda alguna, hay mucho más que hablar con el buen Meji. Pero es una pequeña probadita, ¿no?, de lo que tenemos. Sí. Adelante. Sí, así porque, como dices, de Meji, por mi nombre nadie casi me conoce. Son raras las personas que me nombran así por mi nombre, pero te digo, son raras. Pero ya así de todos, Meji, Meji. Luego dicen, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te, todas, muchas personas? Y ese apodo lo tengo desde como la edad de 12 años, 13. Porque en aquellos, te digo, cuando llegamos aquí, yo estuve, anunciábamos los carros, los autobuses estaban allí en la terminal en la esquina, en Tazabul. Ahí se paraban los autobuses y uno iba de gritón anunciando, vámonos México y Puebla y para donde iban, Martínez, Teziutlán, Puebla. Y yo hubo una ocasión que estaba yo anunciando uno, que salía como a las 11 de la mañana a México. Y ahí estoy anunciándole, súbanle Puebla, México, México. Pero los demás compañeros, chamacos que andaba uno, nos íbamos a ir a charpear allá a la laguna. Antes existía la laguna y era un potrero. Ahí todo eso era de potrero. Y ya estaban los chamacos, ya estaban listos y yo pues todavía estaba. Y ya hubo, no sé quién fue el que dice, vámonos tú, dale tú, México, México. Y ahí se me quedó, ya México y México, me decían, y ahí se me quedó de México. Y ya no me lo quité. Ahí se quedó mi apodo ya nunca me lo pude quitar. Y hasta, pero estoy orgulloso con ese apodo. Claro que sí. Ajá, sí. Así todo mundo te conocemos, ¿no? Sí, así, sí, todo mundo, así, pero como te vuelvo a repetir, por mi nombre casi nadie me conoce. Muy bien. Sí, hasta... Inclusive mis nietos, mis bisnietos, todos me dicen Meji, abuelo Meji, abuelo Meji, sí. Qué bueno. Sí, te digo, ahí están, cuatro hijos son los que, ya, y ahí seguimos, solamente a mi mujer, digo, ya es la que me faltó y ya, ni modo. Sí, ajá, sí. Pues bien, Meji, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Y bien, amigos, pues nosotros sigan, los invitamos a seguir con la programación de Chino Noticias. Y esta fue la sección de Personajes TNN. Nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias.